Saludos para Esteban Valenti, que vuelve después de, ¿qué? ¿Dos semanas, no? 11 días. ¿Eh? Bueno, buen día. Buen día. Antonio, ¿qué es eso? Buen día. ¿Guanas? Sí, claro. Viene del África. Viene de África. Ah. ¿Por qué no es claro? ¿Por qué no lo expresa? Viene a inspeccionar sus posesiones. Ah, sí. Ojalá tuviera... Antonio Mercader, buen día. Carlos Ramela, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Ovenir Sartú, ¿todo bien? Muy bien, buenos días. La rivalidad entre Tabaré Vázquez y Jorge Larrañaga, los dos precandidatos con mayores chances de ganar las próximas elecciones nacionales, según las encuestas, adquirió un tono más confrontativo esta semana. En un acto realizado el martes en Playa Pascual, Vázquez cuestionó algunas de las críticas de la oposición a propósito de la educación y en determinado momento imitó la voz de su principal contrincante. Por ejemplo, como que toda la educación en el Uruguay es un desastre. Hace pocos días lo volvimos a escuchar. La educación en el país está mal. Me salió un poco ronco porque... Larrañaga no demoró en darse por aludido. Ayer de mañana mismo contestó al líder Frente Amplista a través de su cuenta de Twitter... Burda imitación del doctor Vázquez confirma que tenemos razón cuando decimos que la educación va muy mal, escribió. Más adelante, consultado por la prensa, el líder de Alianza Nacional lamentó que el expresidente abandonara su idea de hacer política por lo alto, tal como había anunciado en un acto en San Luis a fines de enero. A mí no me molesta, con toda franqueza lo expreso. Me apena que se dé este tono en los comienzos de esta campaña política, cuando tenemos los problemas de la gente que tenemos que enfrentar y son nuestros únicos adversarios. ¿Quién empieza? Antonio. Hay una gran contradicción en esta actitud del doctor Vázquez. Si uno mira este discurso de Plata Pascual, observará que Vázquez... con buen criterio, porque creo que estamos todos de acuerdo, dice que para arreglar los problemas de la educación en este país se necesita un gran acuerdo nacional, que hay que sentarse entre todos otra vez, pero que hay que hacerlo, y es evidente que si no hay un acuerdo de todos no se hace. Pero acto seguido, tras hablar de un acuerdo nacional y de sentarse en torno a la misma mesa con dirigentes de los otros partidos, no puede hacer burla de uno de ellos, que es probablemente uno de sus rivales más importantes. Hay una gran contradicción allí. ¿Cómo se atan estas dos moscas del rabo? ¿Cómo pedir un acuerdo, sentarse en una mesa y negociar para arreglar la educación y al mismo tiempo hacer burla, hacer befa, reírse? Y cosa que ya había hecho anteriormente. Otro comentario también que uno tiene para hacer es, ¿hasta dónde va a seguir el doctor Vázquez diciendo que en la educación del Uruguay no está todo tan mal, que las cosas van bastante bien? Y hacer lo mismo con la seguridad. ¿Quién lo asesora? ¿En qué mundo vive? ¿No se da cuenta lo mal que está la educación? ¿No se da cuenta que en este año 2014, el segundo día de clase, ya hay huelga, ya hay paro en todos los liceos de Montevideo? ¿De qué nos está hablando el doctor? No va a haber huelga. Bueno, no va a haber, decís tú. Digo, no va a haber, no, pero habrá el martes. Si no habrá el martes, habrá el jueves. Y si no hay el jueves, habrá el viernes. Digo, porque los que mandan en la educación, ¿quiénes son? Los gremios. Esos gremios a los que Vázquez favoreció con su ley del año 2008, dándole más poder todavía. Esteban. Yo cuando lo leí me quedé un poco absorto, quiero decirlo. Después lo vi. Digamos que admite varias interpretaciones. Yo, la verdad que ese tipo de recursos nunca me parecieron muy útiles en una campaña electoral. ¿Cuál? ¿Cuál recurso? Digo, de hacer una especie de referencia o imitación a otro candidato. Mucho más cuando uno ocupa la posición política... y ex institucional, yo no creo, digamos, que eso sea, no está dentro de mi esquema. En tus épocas de asesor de Vázquez, ¿no le recomendabas eso? Yo lo repito todas las veces, yo es una visión de ciudadano, no de asesor de campaña. Pero aclaremos, el recurso es imitar la voz de un candidato, pero no mencionarlo, ¿no? Sí. Porque no habla expresamente de Jorge Larrañaga. No, para nada. Y ya ha procedido así en algún otro discurso. Después, cuando uno lo ve, es un segundo, digamos, admite varias interpretaciones. Una también es que ambos se buscan como contrincantes, ¿no? Es decir, también admite esa interpretación, que ambos se miran como contrincantes, cosa que también, digo, tiene su realidad en la política, ¿no? No es una cosa despreciable.
Aclaremos que por otro lado, Vázquez elogia a Pedro Bordaberry. Porque a diferencia de otros líderes de la oposición, Bordaberry no solamente critica, sino que además hace propuestas que se podrá compartir 100% no, pero que son interesantes, ha dicho, ¿no? Claro, bueno, uno tiene 28%, 26% de intención del voto, el otro 14-15. Por lo tanto, estamos hablando de otro partido. Ahora, sobre el tema de la educación, es cierto que la izquierda, yo soy parte de una izquierda que ha criticado muy duramente el tema de la educación, lo ha hecho orgánicamente, estructuralmente, con trabajos, y tenemos una idea crítica de la educación, pero también admito que nos hemos tragado la pastilla completa y total de parte de la oposición. ¿Cómo? ¿Tá? Es decir, que no hemos defendido los logros y los avances que sí existen. Que en ese desequilibrio hemos perdido una argumentación importante. Yo creo que las campañas electorales tienden a una cosa terrible, que es a liquidar los matices. Las campañas electorales tienden a liquidar los matices. Seguimos escuchando. Y yo creo y reivindico los matices. Carlos. Bueno, creo que era la semana pasada que hablábamos del nivel de las campañas y que en definitiva de la forma que se condujeran en ella los distintos candidatos iba a determinar de alguna forma el involucramiento y el interés del votante y de la gente, la participación y la calidad democrática de la instancia electoral. Yo creo que lo de Vázquez es muy pobre, o sea, estamos hablando de un candidato a la presidencia que a su vez es expresidente de la República, o sea, no es poca cosa. Y yo entiendo que él tiene una rivalidad especial con Larrañaga en función de que son hoy las dos personas que parecen con más posibilidad de acceder a la presidencia. Pero creo que hay que tener un límite en las cosas, hay que mantener el respeto, que no podemos caer en algo que sea una descalificación o una burla personal. Creo que la gente está cansada de esas estupideces que no significan nada y que son bastante, bastante pobres, o sea. Me parece que no estuvo bien Vázquez y que no le hace bien al debate democrático. No le hace bien a Vázquez, no le hace bien al frente, no le hace bien a la política, no le hace bien a la credibilidad que los políticos tienen que lograr de la gente común que los mira y los escucha todo el día como referente de una sociedad. Sobre la educación o no educación, creo que no es hoy el momento del debate. La cosa pasa por lo que Vázquez dijo y cómo lo dijo, más que por la educación. Sí, y pero, por cómo viene la relación Vázquez-Larrañaga. Me parece que claro, ese es el bosque sobre el cual queremos hablar, en definitiva. Claro, y creo que en ese sentido, espero que Larrañaga deje su respuesta donde la dejó. Y creo que la visión esté puesta en, de alguna manera, hablar de propuestas, de visiones de país, de criterios de gestión, de analizar las cosas con vehemencia y con fuerza, pero no descalificando o haciendo burlas. Es un recurso, además, muy muy de juntavotos, hacer reír a la tribuna. O sea, Vázquez descendió varios escalones. Ya lo había hecho antes, pero uno dice, una vez es un error, ya dos veces es una costumbre fea. ¿Venir? Yo creo que, por principio, Tabaré Vázquez no hace cosas por casualidad o porque se le va la moto. Me da la impresión que él está marcando cuál es el escenario electoral que quiere, está eligiendo a su contrincante. Al satirizar a Larrañaga, de alguna manera lo coloca como su adversario, al elogiar a Bordaberry lo plantea como una opción. Entonces es un escenario de un el Partido Colorado, que no tiene en estos momentos alternativa de ganar, le conviene que vote, no hay problema. Y dentro del Partido Nacional elige a un contrincante. Me parece que ese es en el fondo la jugada del asunto, ¿no? Mi lectura del asunto. Sí. Y creo que Larrañaga no lo lee distinto, porque su respuesta no se hace esperar. No, fue de lo más quizás lo más inquietante. Se apuró a andarse porque además podía haberse hecho el bobo. Hay otra gente que habla ya había usado Vázquez ese mismo tono y esa misma actitud en un discurso anterior aludiendo a Larrañaga. Pero digo, lo que preocupa aquí en el fondo del asunto es que si uno analiza estos dos discursos, el de San Luis y el de Plata Pascual de Vázquez, esta defensa que intenta de la educación con argumentos de una pobreza franciscana, porque realmente, además con números falsos, ¿no? Este número de decir
estamos dando nosotros ahora el 4,7, antes se daba el 2,2. No es así, señor, se daba más del 13, hasta el 3,5 se dio en las dos décadas anteriores a la llegada del Frente Amplio al poder. Los números están equivocados. Pero además, salir a defender la educación o salir a defender la seguridad a capa y espada no me parece a mí que sea un buen tema. Y además, no hay argumentos con que se puedan sostener. El doctor Vázquez dice, bueno, nos atacan con la seguridad y la educación, si quieren caldo les daremos dos tazas. Bueno, que nos dé dos tazas, pero con argumentos, que nos diga qué es lo nuevo que va a hacer en educación. Resulta que todo lo nuevo que tiene para proponer Vázquez, que dice que está bien la educación, que debe ser uno de los pocos uruguayos, ustedes saben que hay una minoría, se conoció ayer una encuesta de cifra donde la mayoría, abrumadora mayoría del país, dice que la educación está muy mal, y la mayoría de los frentistas dice que la educación está muy mal. Es decir, ante esa realidad, que el Uruguay entero está gritando que la educación está muy mal, el doctor particularmente dice que está bastante secundaria, bien, ¿no? secundaria. Dice que está bastante bien y propone como única fórmula otro acuerdo, es decir, aquella maratón de los barrios y los departamentos que organizó hace 5 años y que terminó en una especie de horda dentro del Palacio Peñarol, donde las cosas salieron a prepo y donde los discrepantes tuvieron que irse y no pudieron hablar. Digo, eso es lo que está proponiendo otra vez, una cosa vaga, un gran acuerdo nacional, un gran diálogo. No es así. Hay varios oyentes que colocan la actitud de Vázquez, la idea esta de burlarse o de parodiar a Larrañaga, como un caso de bullying. En plena campaña contra el bullying parece una vergüenza que se hagan este tipo de cosas. Lindo ejemplo para los niños, dice Gustavo. Y no es el único, varios van por ese lado. Otros lo relacionan con la violencia en el fútbol, ¿no? Que a todos nos preocupa y que, bueno, no estaría tan lejos de este tipo de procedimientos, este tipo de actuaciones. Sí, Emiliano, ¿no? Pero el bullying requiere una cierta superioridad de parte del que hace el bullying contra alguien que es menor. Yo quiero recordarle al doctor Vázquez, creo que la gente lo sabe además, que Larrañaga es tan profesional universitario como él, pasó por la universidad, tiene el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, fue intendente y exitoso de Paysandú en dos oportunidades, ha sido un senador trabajador y conocido y candidato a la presidencia de la República varias veces. Digo, creo que merece un poquito más de respeto, ¿no? Yo adelanté mi opinión favorable a lo que la interpretación que hace Sartú. El problema es si sirve o no sirve, está claro. Ah, sí. Entonces, si sirve o no sirve, que Vázquez elija como rival a la Larrañaga. Si cosas en general sirven. No es recomendable, pero es efectivo. A ver, un efecto está en primera página. Obvio. ¿Ah? Y en política eso, conquistarlo no es fácil. Y está en primera página el rival que le elige. Ya, segundo, exactamente. Eso es así. Yo, lo poco que aprendí de hacer campañas electorales, me hace, cuando empiezan las campañas electorales, a jugar todo desde una pregunta. ¿Eso da votos? ¿Eso ayuda a juntar votos? Yo creo que, por ejemplo, hablar de la educación, tratar de dar una explicación, afrontar el problema, bueno, eso es una actitud que, además de hablar de la educación, demuestra la actitud de hacer frente al problema, es decir, de no esconderlo. Eso es una actitud muy importante y muy positiva. Ahora, ese tipo de cosas que yo le escribo no desde un desliz, sino desde una estrategia, digamos, que se pueda discutir o no, pero forma parte de los juegos políticos, a mí me parece que no da voto. No le gusta ni a la gente en general, ni a los frentistas en particular. No encontré a nadie que lo haya reivindicado. Cuando uno lo ve, se ríe. Es decir, lo hace bien. La verdad que lo hace con cierta... Pero de punto de vista de lo electoral puramente, a mí me parece que no da voto. ¿Será que estoy viejo y me he quedado atrás en materia de campañas electorales? Yo no de ahora, sino de siempre. Me acuerdo que en la época del año allá del gobierno de Valle, algún diputado me dijo un poco que mi razonamiento era un poco naif. Pero no creo que sea digno y relevante preguntarse solo si el procedimiento es efectivo o si da votos. No podemos vivir presos de un finalismo que nos lleve a que todo es admisible o todo es posible porque me permite salir en la primera página de un diario o me da 4 votos de 4 enfermos que se divierten con una burla de esa naturaleza. Eso están convencidos. Yo creo que un tipo, una persona como Vázquez, reitero, que fue presidente de la República, que es
un médico destacado. Y que está pidiendo una campaña por todo lo alto, claro, según dijo en su primer discurso. Y que pide una campaña por lo alto, tiene que dar el ejemplo. Un país no es sacar 3 votos más o 4 votos más. Son referentes para la sociedad, son referentes para los jóvenes, para los muchachos. Hay que poner un poco la mira para arriba. No podemos vivir presos de qué recurso me da un voto más o un voto menos. Esa actitud siempre electoral, siempre buscando la ventaja del resultado final a costa de cualquier precio, termina denigrando a las sociedades y generando una situación. Puede ser, por ejemplo, que dé votos denunciar cosas horribles de la vida privada de otros políticos, pero este país nunca se hizo. Y no da voto, ¿eh? Bueno, no sé si da voto. Lo está demostrando. No hay que hacerlo. Pero no hay que hacerlo. No corresponde. Ese es un activo de la política uruguaya que hay que preservar. Y así habrá otros. El respeto, la tolerancia. Tú dijiste hace poco, qué ejemplo de país cuando todos los expresidentes se juntan en una mesa, conversan, se dan la mano y pueden aparecer juntos. Son aspectos de una civilización política que tenemos que preservar y rescatar. Y no puede un expresidente salir a hacer burla en un acto. Se equivocó Vázquez. Y sería muy bueno que Vázquez hiciera un acto de arrepentimiento y dijera, me equivoqué. Porque eso demuestra tener altura y tener jerarquía. Y no quedarse en el chiste barato de tratar de tomarle el pelo al otro por el tipo de voz que utiliza. O sea, lo de Vázquez fue un retroceso en un nivel político, al cual nos estamos acostumbrando, porque por algo estamos mal en todo. Y ahí tomo un poco la frase de Larrañaga, y no creo que sea ofensiva. Esto demuestra que estamos mal en educación, porque la educación empieza por los mayores y cómo se comportan, y cómo se muestran frente a la sociedad y cómo actúan. Y evidentemente lo de Vázquez fue de muy mal gusto, de muy mala educación. El debate sobre estos temas, sobre educación, el debate en particular entre el Frente Amplio y Jorge Larrañaga, o quienes siguen a Jorge Larrañaga como precandidato presidencial, tiene esta parte, digamos, superficial, de forma, que era la que estábamos tratando ahora, pero también tiene otro canal referido al contenido, ¿no? Anoto simplemente para después, en todo caso, otra vez detenernos en ello, que hoy en su columna en el semanario, en el diario El Observador, Daniel Corvo, que integra el CODICEN de la ANEP por el Partido Nacional y que es un asesor conocido de Larrañaga, le responde a Vázquez sobre lo que Vázquez dijo, porque Vázquez admitió que había problemas, pero sobre todo, en todo caso, en secundaria, y Corvo se dedica a explicar cómo también hay problemas muy serios, tanto en la UTU como en primaria. Y, por ejemplo, de primaria habla de los datos o de las conclusiones que manejó Vázquez, que descendió el número de alumnos por grupo, que aumentó la cobertura de la educación inicial y se han universalizado las edades de 4 y 5 años, que aumentó el número de las escuelas de tiempo completo, que se redujo la repetición. A cada una de esas afirmaciones de Vázquez, Corvo le responde con números y con datos en otra línea de esta confrontación.